Bienvenidos a otro programa Crisis y Conflicto del Siglo XX, aquí con los colegas y no obstante amigos, Giuliano y Raúl Canicova. Agradecemos particularmente a TeleB1 y a su director Juan Manuel Suárez Pinto esta oportunidad. Y bueno, el último programa habíamos quedado en la caída de Francia y el consiguiente armisticio, ¿no es así, Héctor? Había algunas cositas que añadir. Sí, nos quedó colgado nada más explicar muy brevemente cómo fue pactado el armisticio, porque acordémonos que en cuando se quiebra la defensa francesa, el general Vegan, jefe de la Fuerza Armada, le pide urgentemente al gobierno Renault, que había renunciado y fue sustituido por Pétain, que era una figura histórica, militar y política y de respeto en Francia, le pide que logren lo antes posible un armisticio. Eso creo que fue el 18 de junio, algo así, y el 22 se firma en el bosque de Compiègne, que es famoso la anécdota, ¿no?, que Hitler pidió llevar al mismo lugar y el mismo vagón que se había firmado el armisticio de noviembre del 18, el vagón donde se firmó el nuevo armisticio con la Francia derrotada. Que no estuvo el mariscal Pétain, estuvo el general Hunziker, ¿no?, pero la delegación francesa era plenipotenciaria. Ahí nos quedó simplemente, porque las cláusulas son mayores, nos quedó dejar claro cuáles fueron las principales notas de ese armisticio, que son importantes para lo que va a seguir, incluso para el tema de hoy, que es el tema de Italia en la guerra. Sea como sea, las condiciones que fijó Alemania a la Francia derrotada fueron relativamente benignas, relativamente moderadas, ¿no?, en el sentido de que, si bien se avanzó en concesiones territoriales, algunas eran transitorias. Ejemplo, Alemania ocupó todo el norte de Francia y toda la línea de costa, desde el Havre, desde la península de Bretaña hasta la Hendaya, hasta la frontera con España, pero por razones militares y hasta tanto durase el conflicto con Gran Bretaña, con lo cual no se anexionaba territorio. Reincorporó, tengo entendido, la Alsacia y la Lorena, ¿no?, pero no exigió a concesiones territoriales adicionales o nuevas a Francia. El gobierno francés podía establecerse en París o en otra ciudad que eligiese. Como París estaba dentro de la zona ocupada, fue allí que se decide la ciudad de Vichy como asentamiento del gobierno Pétain, que duró hasta el fin de la guerra prácticamente. Aún con su exilio en Alemania, ¿no? Hay que ver que el último, después de la caída de lo que se llama la caída de Francia, París, el gobierno de Vichy, claro, se trasladó a Alemania, era oficialmente el gobierno de Vichy. Y dos o tres concesiones que me parecen importantes. La primera: si bien se rindió el ejército y la aviación francesa, se pactó que la flota no iba a quedar bajo jurisdicción alemana, tanto así que primero se concentraba en Tolón y después en el norte de África, en la base de Orán, donde días después los ingleses hacen el traicionero ataque en la base de Merchet-Kébir, en Orán, contra la flota francesa, o sea, con los que habían sido sus aliados hasta hacía pocos días, ¿no? Y habían puesto a salvaguarda a la flota para no entregársela a los alemanes, y así todo, Inglaterra aprovechó a dar el zarpazo para hundírsela, con el pretexto de que exigía que la flota se pasase a Gran Bretaña, lo cual era contradictorio con el armisticio. Claro, porque por el armisticio no debía ser entregada a nadie. A nadie, es claro. Y en la última nota relevante, puede haber muchas, es que el gobierno de Vichy mantenía la administración en los territorios franceses de ultramar, que eran parte del imperio francés, desde la Indochina hasta los territorios de África, de África Occidental, del norte de África, de Argelia, etc. Eso duró, conviene decirlo, ¿no? ¿Cómo? Duró hasta que se constituyó el otro gobierno,
provisorio en Londres con De Gaulle, y empezó la disputa, pero tuvieron que combatir, porque qué sé yo, los países neutrales, incluyendo en esto los Estados Unidos, seguía reconociendo al gobierno de Vichy como el gobierno legal, aún en los territorios de ultramar, porque hubo un episodio minúsculo, por supuesto, en el archipiélago de San Pierre Miquelón, que es ahí al lado de Terranova, y el gobierno de ¿cómo se llama?, de Roosevelt, que después de la guerra no reconoció a los... No, hubo instancia, porque aparte de Gaulle, exiliado en Londres, intentó con poco éxito captar los territorios de ultramar, este episodio atacar y los acaloran los tiros, aunque después volvió con la, estaba con la flota inglesa. Hay una serie de episodios, pero esto, para completar lo que no llegamos a decir en el programa anterior, era para señalar que cómo quedaron los tantos, como se dice, con la derrota de Francia. Si bien la derrota de Francia fue demoledora, ¿no?, desde el punto de vista de la estrategia, pero las condiciones de paz no fueron relativamente moderadas, benignas, pero no era porque Hitler fuese bueno o malo, simplemente porque había también una cuestión de cálculo. La guerra continuaba con Gran Bretaña. Esto se dijo el otro día, pero yo no lo traje ahora, leímos las principales partes del armisticio, comparando el de 1918 con este de 1940, los comparamos. No, nada que ver. La rendición aquella había sido una especie de rendición incondicional. Hay que reconocer que fue después de 4 años de guerra, del 14 al 18, y acá fue una campaña de un mes y algo. O sea, era otro tipo de... No había el odio, en realidad, existía en la Primera Guerra Mundial, después de tanta masacre. Mira, entre las... eso está aceptado por todas partes, que la defensa francesa no fue a fondo porque la población y el ejército francés no tenía esa moral de lucha reivindicativa que había tenido en la Primera Guerra por la derrota en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, la quita de las Baisenas. Así que las condiciones, por eso digo, fueron moderadas, relativamente moderadas, porque había también un cálculo. La guerra seguía con Inglaterra. Y en ese momento estaban dadas las condiciones para que la guerra terminase, porque ya no había guerra en Europa. Inglaterra no tenía capacidad ofensiva como para cambiar el tablero de Europa por sí sola. En realidad, continuaba la guerra, porque sí tenía la apoyatura de los Estados Unidos atrás. Y tenía todo un imperio, además. Y tenía el imperio. No estaba sola, digamos. Estaba el imperio. Pero ellos lo que dicen, quiero ¿estamos decir, solos? No. No, exacto. Hay que señalarlo siempre, vendieron la imagen, por así decirlo, de su pobreza. Habían huido del continente. Claro. No tenían presencia continental. Ahora, esto es muy importante para enlazar cuál es la actitud de Italia, porque evidentemente que esto sorprende a todo el mundo, incluso a Mussolini, la rápida caída de Francia. Mussolini y Hitler tenían visiones distintas, aunque eran aliados. Uno era un continentalista, un hombre de la Mitteleuropa, y Mussolini era un hombre del Mediterráneo, digamos. Uno tenía una visión continentalista y otra una visión mediterránea. Siempre Mussolini tuvo, digamos, la idea de reivindicaciones como potencia Italia frente a Francia, y ahora Francia estaba caída, pero no había combatido, entonces no podía sentarse a una mesa de negociaciones con pretensiones. Por eso dijo, hay que poner algunos miles de hombres, pero acá hay que sentarse, porque no podemos estar postergados y no ser protagonistas. Todo esto parece muy duro, pero es el lenguaje de la época en donde están las naciones en lucha, como dice Spengler, que siempre ocurre en la antigüedad, en la Edad Media, en el proceso de formación de las naciones. Hay un lenguaje de realismo político. El realismo político es independientemente, la visión independiente de los espectadores, que siempre están por cuestiones éticas a favor de uno y otro, e incluso de los actores, que obedecen a grandes corrientes profundas de la política colectiva. Entonces, estamos hablando en un lenguaje del realismo político que Mussolini tiene que hacer algo, y por eso, de repente, al ver, esto personalmente me lo dijo Renzo De Felice en una oportunidad, Italia tenía que, después de que había un gran consenso, que todo el mundo lo acepta, empezando por el propio De Felice en su libro Los años del consenso, había que tener una política exterior.
No había enemigos internos en Italia. No. Al contrario, la población más o menos, hasta que la entrada en la guerra, hasta que viene la guerra, digamos, cerraba filas con el régimen porque en política interna había tenido muchos logros. Sí, sí. Entonces había, no podía quedarse quieto. O había una posibilidad, previa al Pacto de Acero, de una alianza con Inglaterra, que lo veía como un obstáculo frente al comunismo, a los fascismos. Sí. Con Francia era más difícil, porque competían en el mismo espacio geopolítico que era el Mediterráneo. Sí. Pero, y con Alemania era una reivindicación, digamos, del viejo imperio romano-germánico, ¿no? El eje mediterráneo-nórdico que estructuraba Europa. Entonces Mussolini, el 19 o 20 de junio, ataca. Ataca en un frente, cuando todavía los franceses estaban digamos, en la caída, pero para tener algún tipo de reivindicación, por lo menos los Alpes Saboyanos, en una zona muy fortificada, Mentón creo, en esa zona. Y bueno, y hay un fracaso después de 4 días, con, creo que son 600 y pico muertos italianos contra 40 franceses, guarnecidos en su búnker. Pero bueno, se sientan a un armisticio bastante cálido, según parece, entre latinos, digamos, en donde se reconoce mutuamente y ven los franceses que Italia solamente quiere reivindicar la zona ocupada, que es muy breve. Ahora, a Hitler le dice, acá hay unas pretensiones que siempre hemos tenido, que generalmente es la zona Niza, Saboya y Niza, Gran Ducado de Saboya, y sobre las colonias francesas, como para reasegurar las colonias italianas del norte de África que le habían tomado los turcos ya en 1911, con la Cirenaica sobre todo, ¿no? Y Hitler dice no. ¿Por qué? Porque ya lo que tenía en mente era que Inglaterra era muy posible que firmara la paz. Por eso las ofertas de paz. Entonces ya tenía una Europa más o menos ordenada y no quería más problemas. Pero Mussolini, con su visión mediterránea, quería otro tipo de reivindicaciones. Y ahí chocan, digamos, por eso Mussolini quería agregar una cosita, está muy bien eso, ¿no? Muy bien los dos. Agregar un detalle, en realidad vos lo has dicho, la política continental está en la mente de Hitler, la política mediterránea está en la mente de Mussolini. Ahora bien, recién en el 43 esta idea romano-germánica empieza a operar en el 43 cuando tanto uno como otro ven en la guerra ya una amenaza a toda Europa, no solamente Alemania e Italia. Ellos pasan de una concepción mediterránea uno, continental la otra, a una, digamos, romano-germanización, del Sacro Imperio, la idea del Sacro Imperio. Por eso se pliegan, por eso tienen voluntarios, tantos voluntarios europeos, como veremos más adelante, ¿no? Pero hay un cambio. En ese momento todavía ese cambio no está. Por eso Italia piensa con realismo político, lo suyo, y Alemania con realismo político. Claro, al final se funden esos realismos en una idea común. Ese dilema, creo que ustedes también fueron amigos de Pablo Boyo, ¿no? Yo con Pablo Boyo, Marcet, hablé tantas veces de este tema que él siempre hacía una observación muy cierta. Dijo que en realidad Hitler y Mussolini diferían en que Hitler y los alemanes nunca dieron la relevancia al teatro del Mediterráneo y al sur de Europa que le habían dado los italianos, que eran los que hoy vivían. Ese tema hay mucho para hablar y después resultó en gran medida trágico para Alemania, pero también imposible de abarcar. Ahora, con respecto al tema de este programa, que es el del rol de Italia en la guerra, en los comienzos, yo querría sintetizar algunos elementos importantes a tener en cuenta. Uno de ellos, vos lo dijiste y es importante, el primero de todo. Mussolini había afianzado económica y políticamente a Italia y le había dado un relieve y un prestigio internacional que hasta entonces Italia no había tenido, ¿no? El famoso expresión de no sé quién fue, que un italiano que dijo, dice, al tempo de Mussolini la Italia era respetata al mundo. Sí. Mussolini durante gran parte de la década del 30 había sido el árbitro, lo hemos hablado, el equilibrador, el moderador de las pretensiones europeas. Había enervado, había limitado los conflictos con Francia, con Inglaterra, había llegado a acuerdos coloniales, había llegado a acuerdos con el continente. Entonces las condiciones estaban dadas como para que a Italia no le convenía un conflicto.
pero su alianza con Alemania y la crisis que se le movía el partido de la guerra que iba al choque con Alemania y la política agresiva de Alemania con respecto a la recuperación de las tierras, de la reconfiguración del Tratado de Versalles, hicieron que Italia fuese, como dice, arrastrada o llevada a la guerra. Es una vieja controversia. Cuadro de situación de lo que yo veo. Italia, frente al estallido de la guerra, porque declara la guerra con la invasión a Francia. Italia, a diferencia del pedido alemán, no intervino cuando Alemania invadió Polonia. Septiembre del 31. Perdón, Héctor, hay una cosa que vos decís que está muy bien, que es que evidentemente no, Italia no quería la guerra. Y en realidad nadie en el continente la quería, por una cuestión muy simple, porque se estaba armando una revolución, que nos guste, mala, fea, linda, buena, era distinta, o sea, se estaba proponiendo un nuevo modelo. Al proponer un nuevo modelo, nadie quiere cambiar de caballo a mitad de la montura, a mitad del río, se pasa el río. Es decir, ni Italia ni Alemania querían la guerra más allá de las reivindicaciones y de las presiones. Bueno, hay una diferencia. Quedarla, ¿no? Hay una diferencia. No les convenía, concretamente. El planteo alemán es, me dan las cosas que yo reclamo por justicia, sí, por la buena, sí, o me la dan por las malas. Sí. Se esperaba la guerra, se esperaba que, claro, pero más adelante. O sea, sí, que todo el mundo se estaba armando. Ahí hubo una combinación explosiva. La intransigencia y la dureza alemana con el partido de la guerra anglo-norteamericano. Con la misma intransigencia y dureza. Pero que estaba planificando la guerra, eso, en el sentido de que la estaba preparando a mediano y largo plazo. Por eso Mussolini era el moderador. De hecho lo fue en todo momento. Claro. Ahora, volviendo al rol inmediato de Mussolini, estamos sentados en Europa al fin de la guerra de la campaña de Francia, y entre julio y diciembre de ese año, ¿qué pasa mientras el frente del oeste estaba tranquilo con la drol de guerra y Hitler proponiendo paz a Gran Bretaña? Italia tenía tres teatros de operaciones que se le empezaban a complicar. El primero era el teatro de los Balcanes, porque desde que había ocupado Albania en marzo o abril del 39, ya las suspicacias y la rivalidad con Grecia empezaban a crecer. El segundo teatro de operaciones que yo identifico era el del Danubio. Italia tenía una fuerte influencia en la cuenca de los países del Danubio, que formaban una institución formal, sobre todo con la terna, ¿no?, que eran Austria, Hungría e Italia, y con proyección a los Balcanes. Segundo teatro de interés italiano, donde la diplomacia italiana y la política había avanzado, ¿no?, porque había muchos trabajadores italianos también en la zona, en Yugoslavia había trabajando miles de italianos, ya este proceso se vivía en esa época. Hoy todavía, en toda la costa de Dálmata, la segunda lengua es el italiano. Por eso, vos me hiciste acordar, hay una clave importante. El centro, lo daban así en la época, el centro de la política interna de Mussolini fue la política de natalidad, la política de estímulo a la natalidad, porque consideraba que la Italia era un país subpoblado. Tenía entonces 45 millones de habitantes. Sí. Pero Italia, como es sabido, y nosotros somos descendientes de italianos, lo sabemos también, fue expulsor de migración, fue expulsor de población por la pobreza de Italia. Entonces, la gran transformación que hizo Mussolini en Italia es que transformó un país de estructura asimétrica, de grandes señores ricos frente a la pobreza general, de un país pobre a un país en desarrollo. Y eso fue importantísimo porque eso le dio prestigio interno y externo que yo comentaba. ¿Y el tercer teatro? Y el tercer teatro era África. Claro. Porque ahí es donde se pacta el equilibrio del Mediterráneo, donde el equilibrio subyacente era Francia con hegemonía en el Mediterráneo occidental.
Gran Bretaña con hegemonía en el Mediterráneo Oriental, ¿no? Suez, Egipto y todo. E Italia quería su participación afianzada en el Mediterráneo Central con Libia, bueno, la eso, Tripolitania y la Chilenaica. Eso lo desarrollamos en el próximo bloque. Bueno, bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 6170 4538. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, estamos nuevamente y vemos entonces que Italia, por su posición geográfica, ya desde las guerras púnicas, tiene cuestiones al este, al oeste, pero además tiene África ahí, allí enfrente. Y bueno, un posto al sole, como decía Mussolini, justamente por este tema, ¿no? De una cuestión de densidad demográfica. Además tenía intereses concretos después de 1911, después de que el gran enfermo de Europa había retrocedido. No olvidemos que la caída de Francia implica que queda Gran Bretaña como enemiga. Y Gran Bretaña está también en África, Gran Bretaña está en el Mediterráneo, sí. Gran Bretaña directamente influye sobre Grecia. Grecia tenía, era un reino, a pesar de que la reina Federica era alemana, era un reino pro-británico. Estaba dentro de la órbita británica. Ahí está el Mar Rojo es un mar británico. Una mención importante. La estrategia británica, después de la caída de Francia, no tenía cabida en un intento directo al continente. Ya había salido escapando de Noruega, ya había salido escapando de Dunkerque, no tenía forma y todo. Pero estaba acumulando un poder formidable en materia de hombres en la zona de Egipto, de Suez, porque venían tropas de la India. También venían de Australia, Nueva Zelanda y de la Unión Sudafricana. Exacto. Del imperio, como vos decías. Claro, claro. Convocó al imperio. Entonces, quiere decir. Se retira de Europa y convoca al imperio. Que, por eso, los pasos para tener un cuadro de situación in situ, cómo se daban las cosas. Entonces,
Es evidente que ahí se iba a venir una tormenta porque Gran Bretaña estaba. Y el flanco que quería abrir la estrategia británica, eso está normalmente aceptado, era que al no poder abrir un teatro de operaciones en el oeste, lo quería abrir en el sudeste de Europa, y eran los Balcanes. Y la lucha en los Balcanes estaba polarizada por el control de dos países. Grecia, mucho más afín a Gran Bretaña, y que por la rivalidad con Italia se acercó todavía más a Gran Bretaña. Y la otra era Yugoslavia, que nuevamente, como en la Primera Guerra Mundial, era el caldo de cultivo de todas las imprevisibilidades que había por las distintas corrientes, porque Yugoslavia era un estado como Checoslavia, era un estado artificial. Sí, por eso, pero conviene poner acá en el medio una cosa que quizá la gente no la sabe, o sí, qué sé yo. ¿Por qué Grecia es tributaria de algún modo de Gran Bretaña y por qué lo es Yugoslavia? Primero, porque Yugoslavia es un invento de las sociedades de las naciones con fuerte. Un estado artificial. Un estado artificial creado por Inglaterra, ojo, creado por Inglaterra. No te olvides cuando se produce el retiro del rey Pedro, que se va a Londres y vive en Londres y queda en Londres y lo obliga a los ingleses a aceptar el acuerdo con Tito. Esto es una realidad. Y la otra realidad es por qué Grecia. Bueno, no hay que olvidarse que Grecia, ¿no es cierto?, en la época de su lucha contra los turcos, fue apoyada por los ingleses. Eso no, Lord Byron, el famoso Lord Byron. Sí. Toda la historia de Lord Byron. Sí. Y ese tema, uno va a Nauplius, y Nauplius es la memoria de Lord Byron. Inglaterra participó en esto. Claro, habían pasado 80 años, no, casi 100, pero eso, la corona griega estaba íntimamente ligada a la corona británica, y lo está hasta hoy. La reina Sofía es... En respecto de la intervención italiana desde Albania sobre Grecia, porque ahora lo vamos a ver, pero antes estaba fracasando en el norte de África. Claro. Por eso se dirige, pues necesita también, digamos, tener algún tipo de éxito. Hay que cerrar también las filas internas. Pero Arrigo Petacco, que es, lo recomiendo todos los libros sobre historia de Italia, dice muy bien, ¿por qué toma semejante decisión Mussolini, que era un hombre lúcido en muchos aspectos? ¿Cómo toma la decisión? La guerra de Grecia. La de atacar a Grecia. Sí. Y dice, la explicación siempre es que la que dice Chiano, la que le confiesa, que dice que Hitler nunca lo pone en antecedentes, su aliado, cuando toma alguna decisión, entonces yo también voy a tomar la decisión de desriñonar a Grecia. Hay una versión, no sé si es válida o no, que Mussolini efectivamente, llamémosle con ciertos celos de su adversario, parece que fue así. Hitler viajaba y se encontraba con Mussolini, no sé, en Milano. Sí, en Milano. ¿No? Y cuando arriba a la estación, Mussolini se adelanta y le dice, Führer, marchamo. Sí. Y Hitler se queda medio sorprendido diciendo, ¿qué significa? Y era que habían marchado, atacado a Grecia. Hitler dice, un error deplorable. Fue en Firenze. ¿Cómo? Fue en Firenze el encuentro. ¿Cómo? En Firenze fue el encuentro, en Florencia. Sí. Bueno, sí, en Firenze. Sí, en Firenze. Sí. Un deplorable error. Aquí lo que dice Arrigo Petacco, dice, ¿quién fue el que empujó a Mussolini a dar semejante paso en falso? Y esto emerge de los diarios de Chiano, dice. Estos diarios, tan mitificados, no son el evangelio como todos creen. Chiano, en los hechos, era un personaje superficial que, gracias a la protección de su suegro, había alcanzado una gran posición privilegiada en política. Dice, incapaz de una seria introspección psicológica, culturalmente modesto y sumamente vanidoso, estaba llevado por carácter a valorizarse a sí mismo como en el fondo hacen todos los que escriben diarios, dice, y descargar responsabilidad que, como observaba agudamente De Felice, era mucho más lo que él decía que lo que su suegro hacía. Exacto. Bueno, esto que vos has leído es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque es exactamente lo que pone el marco real, porque la voluntad de los hombres es realismo también, dentro de esto.
Y explicaría, primero, el tema ese que a mí me gusta decir de Italia, de la diarquía, que el poder está compartido. Y que, curiosamente, yo creo que Mussolini acepta esto que vos señala ahí a Rigo Petacco, porque por el tema de los equilibrios. Hay que equilibrar entonces el equilibrio con la corona, uh-huh. que él tuvo que hacerlo, de hecho, desde 1922 hasta el 43 tuvo que hacer el equilibrio con la corona. Y Ciano es un hombre que medra en esto. Ahora, curiosamente, uh-huh. en la memoria de Churchill, cuando el proceso de Verona contra Ciano, hay una carta, la publica Churchill, yo supongo que debe ser real, no creo que sea, en donde Ciano se confiesa y dice: hace años que trabajo para derrocar este régimen y que ahora me ha puesto en un tribunal. La carta es terrible, está en las memorias de Churchill, uh-huh. está en el tercer o cuarto tomo, porque se refiere al año 44. Sí. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y yo creo que lo de Ciano habría que analizarlo un poco mejor, pero me parece que esto es muy preciso, porque eso es lo que pasó. Aunque, y ahí se comprende el error enorme del ataque. El ataque a Grecia. ¿No? Yo no sé qué italiano. Relevancia tuvo realmente Ciano en las decisiones. De toda manera, es un indicio. Se ha hablado mucho y se ha hablado mucho mal de él, ¿no? Hasta le atribuyen de haberse jactado, de haber sobornado generales griegos que iban a faltar a sus compromisos. Pero el motivo concreto de la guerra con Grecia que invoca Italia fue que en la frontera albanesa, la frontera de Albania y Grecia, que ya había provocado rivalidades delicadas entre los dos países, Italia estaba tratando de ir conformando un cuerpo expedicionario. Los griegos estaban al tanto de eso. E Italia lo estaba haciendo con fuerzas insuficientes en el terreno. Esto es muy importante porque Italia tenía que trasladar a través del Adriático, tenía que trasladar a los puertos de Durazzo y Valona, tenía que trasladar. Y entonces es muy difícil encarar una operación militar de envergadura contra otro país dependiendo del abastecimiento marítimo. Y máxime cuando los dos puertos tenían deficiencias de volumen, ¿no? Sí. Por eso todas estas razones que vos muy bien señalás, sí. evidentemente indican que eso fue una planificación espantosa, que fue un error enorme. Un error muy grande. Claro, estas cosas son importantes verlas a distancia, porque así como Polonia evaluó mal la capacidad militar alemana, los italianos evaluaron mal la capacidad de resistencia griega. Y tanto es así que los griegos no solamente tenían preparado un sistema de fortificaciones de defensa, lo que después se llamó la línea Metaxas, ¿no? Sino que empezaron a acumular en el norte de Grecia con refuerzos cercanos que venían de Salónica. Pero, ¿qué pasa? La clave de todo eso era el respaldo británico. Y el fondo de la cuestión estaba en que los griegos estaban también envalentonados porque tenían el respaldo británico atrás. Sí, pero tenés que señalar una diferencia. No todos los griegos pensaban así. No, y había un problema interno en Grecia que era el siguiente. Te lo explico si querés. Sí, lo derrocaron a Metaxas. Claro, Metaxas sí, Metaxas muere además, pero primero lo quitaron del poder, el derrocamiento de Metaxas, porque hay que acordarse que el general Ion Metaxas era general. Era un simpatizante fervoroso de Mussolini, del sistema fascista, no era Mussolini, del sistema fascista. Quería hacer un régimen más o menos fascista en Grecia y tenían ellos el resentimiento de la Primera Guerra, porque no hay que olvidar que en la Primera Guerra, y acá la Primera Guerra Mundial, en algún momento creo que lo dijimos, le metieron la flota y desembarcaron los ingleses cuando se les dio la gana. Entonces, y lo de Galípoli, todas estas cosas, lo de Salónica, eso lo tenía muy presente. Tener presente todo esto, eran muy pocos años, y entonces se desplazó el gobierno. Es decir, en Grecia no era unánime. Por eso también, aparte, lo vamos a decir más adelante, por eso también, a pesar de ser un ejército aguerrido, duro y demás, y con una geografía muy favorable, con una línea militar muy buena, como era la llamada línea Metaxas, cayó. Y cuando cayó, los generales griegos, tanto Papagos como el otro, es decir, no querían, estaban en contradicción con el tema de la presencia inglesa. Y los ingleses los habían llevado a la guerra.
Por eso el error de Mussolini provoca en realidad, el error de Mussolini, el error del gobierno italiano, Mussolini no puede, no es ajeno a esto, este error, inducido por Chiano, por quien sea, provoca esa guerra absolutamente inútil, era una guerra inútil. Uh-huh. ¿A qué servía atacar el norte de Grecia? Nada. Además son pérdidas de hombres y material sin un objetivo específico. El motivo formal, recordando la lectura, fue que Italia exigía que en la frontera greco-albanesa se le concedieran, no sé si una decena de posiciones de observación en la frontera que militarmente convenían a Italia. Y Grecia lo rechazó de plano. Sí, pues en cierto modo, entonces, pero no había una reivindicación territorial, no había una motivación. La única que sí pesaba era que la presencia británica en Grecia empezaba a aumentar y entonces ahí sí habría la suspicacia italiana y también alemana que seguían el tema. Por eso se produce el fenómeno de que Italia ataca, consigue mínima profundidad, no le llegó a tener profundidad de ataque, y los griegos que habían preparado su fuerte a través de todo el aprovisionamiento de Salónica, porque ellos tenían la fuente de logística más cercana que los italianos, uh-huh, hacen una contraofensiva e ingresan en Albania. Entonces cambia el sentido de la guerra, porque entonces lo que había sido una especie de guerra de conquista se transforma en una guerra defensiva. Que es una guerra breve pero muy sangrienta. Sí. Monastero, las cotas, es decir, en Albania y en Grecia, en la frontera, ahí la división Julia pierde muchísima gente, incluso por congelamiento, porque a esa altura, en octubre, noviembre, hace muchísimo frío. Claro, época y zona montañosa, que decían que los griegos... Mayer, gran estudioso de la historia antigua, Eduardo Mayer. Mayer dice, cuando hace su análisis sobre Grecia, como la polis no podía ser de otra manera que una entidad, digamos, aislada respecto de otras, difícil de comunicarse con el ostracismo como castigo, porque hay que ver la orografía de Grecia. Si era difícil en aquel entonces, no dejaba de ser difícil, porque ahí hay que ir con mulas, ahí no valen los camiones, los tractores, no hay los blindados, nada. Hubo un detalle más que ahora, entre tantas cosas que uno se acuerda de haber leído, que Italia no podía contar con el apoyo de Albania, porque Albania era un país pobrísimo, los italianos habían invertido, habían tratado de hacer carreteras, pero no había carreteras de montaña, y resulta que las unidades que aportaba Albania eran unidades de la gendarmería, de la guardia de fronteras, tenían que depender de un cuerpo expedicionario que, digamos, el balance era este, que a nivel general Italia era más poderosa que Grecia. Pero en el terreno, el balance de fuerza le era fuertemente desfavorable, porque esto fue percibido inmediatamente, no solamente por los griegos, que se vieron la posibilidad de un contraataque, sino el mayor refuerzo británico, que entonces ahí desequilibra todo el... Los ingleses vieron entonces la oportunidad de intervenir ya directamente. Está claro. Y mandaron algunos de los mejores tropas, estaban neozelandeses... Toda la primera intervención organizada de la RAF expedicionaria fue en Grecia. Esto preocupa a Alemania. Los neozelandeses, los de Freiburg, ahí intervino el general Freiburg, el famoso después de Montecassino, Freiburg, sí. Los alemanes enseguida se preocupan porque con bases en Grecia pueden atacar Ploesti. Claro. Rumania, claro. Sí. Entonces, ¿qué pasaba en este momento? ¿Qué acontecía en África? Porque Mussolini dice, bueno, aclará que Ploesti en Rumania es el lugar donde están los campos petrolíferos. Que eran la más importante fuente de abastecimiento de petróleo. De Grecia, cruzando los Balcanes. Para Alemania, durante toda la guerra, Ploesti fue la más cerca. Importante fuente de abastecimiento de petróleo. Sí, desde Macedonia, Ploesti está muy cerca. La guerra en África la emprende Mussolini prácticamente, desde la caída de Francia, cuando se da cuenta de que tiene que hacer operaciones solo, porque, digamos, Hitler está en ese momento en tratativas con Gran Bretaña, que es lo que pasa, ¿no? Aceptan la paz, no aceptan la paz, hasta que después, cuando se da cuenta, empieza la lucha, para batalla de Gran Bretaña, la batalla aérea, etcétera, que va a venir después. Sí, sí.
En África, los italianos tienen en Libia 200.000 hombres con el mariscal Italo Balbo, 315 aviones y 280 tanques ligeros, malos, que los llamaban lata de sardina, los propios tripulantes de los carros italianos. Y los ingleses tenían 40.000 nada más, pero había una igualdad de aviones y de blindados, pero los ingleses tenían Matilda, el famoso blindado con cañón, con cañón, digamos, pobre, de 40 milímetros, 50 milímetros, pero muy blindado. Entonces allí, con la muerte de Balbo, extraña, una muerte extraña, derribado por el Tobruk, que estaba en manos italianas, por la propia contraaérea, la propia antiaérea italiana, se pierde un hombre que era famoso, digamos, por su ímpetu y su carisma. Balbo. Y viene el mariscal Rodolfo Graziani. Graziani era un hombre que tenía mucho prestigio porque había peleado contra Omar Mukhtar en Libia con las tribus, digamos, independentistas. Inclusive lo torturaron, creo. Que lo castraron. Sí. O por lo menos lo dejaron inválido en ese aspecto. Sí. Al mariscal Graziani. Y era un hombre mucho más prudente, ¿no es cierto? Mucho más reflexivo, mucho más prudente. Los ingleses estaban mejor organizados, porque claro, había una cadena de mandos con esa actitud británica que es cierta independencia de los mandos medios, que siempre le ha dado algún éxito. Y era el ejército colonial italiano más estructurado. En Etiopía estaba el duque de Aosta, el virrey, Amadeo duque de Aosta, que dice hay que emprender operaciones sobre Kenia y sobre la Somalia inglesa. Y Sudán. Con éxito. Operaciones con éxito. En las tres direcciones, aprovechando que los ingleses están, digamos, desprevenidos. Exacto. Con éxito, En la Somalia británica. Sí. Entraron en el norte de Kenia y entraron y avanzaron sobre Sudán. Aunque, si me permitís, hay una observación importante allí. Italia en el norte de África, en lo que era Libia, tanto la Tripolitania como la Cirenaica, estaba afianzado y ahí es donde después Graziani va a largar su ofensiva. Pero en el África Oriental Italiana, que comprendía la Eritrea, Somalia, la Somalia Italiana y Abisinia, Etiopía, ¿no? Las tropas quedaban aisladas. Quedaban aisladas porque tenían de por medio Egipto y el Sudán británico. Y no podían, el objetivo era interferir en las comunicaciones del Imperio Británico entre el Mar Rojo, por el estrecho de Bab el Mandeb, Golfo de Adén, Golfo Índico, la ruta a la India. Pero decían que, se consideró que esas tropas italianas, que eran muy numerosas, estaban condenadas al aislamiento, porque no podían recibir provisiones de ningún lado. El tema era que cuanto más se adentraban, 120 kilómetros Graziani, 100 kilómetros la Somalia, el Duque de Aosta, el problema era los abastecimientos. Claro. Mientras Suez fuera un candado, indudablemente, los italianos tenían que aprovisionar, sobre todo a Etiopía, como era muy difícil de aprovisionar. Yo creo que la retirada de los británicos, de la Somalia británica, y prácticamente se la entregaron a los italianos, es porque sabían que los italianos iban a llegar a un punto que no iban a poder avanzar más. Sí. Ellos, con el refuerzo que venía de afuera, porque tenían la absoluta seguridad de traer todo por mar. Tenían el dominio del mar. El dominio del mar y tenían las tropas de la India, ahí nomás. Sabían que dejarlos avanzar los italianos era casi, diríamos, una maniobra táctica. Dejar que se dispersen, que en cada uno de los lugares los vamos a golpear en forma adecuada. ¿Qué es lo que finalmente sucedió? El duque tenía 274.000 hombres, pero 54.000 eran italianos, el resto eran de apoyo, digamos, y de logística. También habían tribus de Áscar africanos. Y los 12.000 ingleses se retiran, pero tienen toda la flota del Índico detrás. Claro, por supuesto. Por eso es que finalmente, vos fíjate que cuando la rendición del Duque de Aosta no fue fácil, pelearon ferozmente y lo dejaron que pelearan los ingleses. El Duque de Aosta se rindió, naturalmente se terminó rindiendo, porque se quedó sin municiones, ahí está el problema, el abastecimiento. El Duque de Aosta, entre otras cosas, se quedó sin municiones. Al quedar sin municiones, tuvo que rendirse.
lo llevaron prisionero a Kenia, estuvo prisionero en Kenia, murió en Nairobi en el año 42. Es uno de los pocos casos. Murió en Nairobi en el año 42. Creo que de tifus murió por las condiciones antihigiénicas donde lo tenían en los barracones británicos. Pese a que el comandante británico, el momento de la bendición, rindió honores. Los ingleses son muy pocos los que son muy despectivos. Rindió honores al duque de Boston porque pelearon. Ahora, ¿qué eran teóricamente, como se dice vulgarmente, pelearon hasta el último cartucho. Lo mismo lo que no tenía más. Graciani también se agota. Ambalagui, ahí está Ambalagui. Que Ambalagui es la primera conquista de Abisinia, o Etiopía es lo mismo, no sé si es Abisinia, pero es Etiopía. Ambalagui es el lugar histórico. Ahí en Ambalagui hicieron el último reducto de las tropas italianas en Etiopía, en África Oriental, fue en Ambalagui. Por eso inclusive hay una calle, todavía que los recuerdan, en Roma, ahí está la vía Ambalagui. Recuerda, es verdad que por la primera, pero en realidad también por la segunda, porque la defensa del duque de Boston se recordaba, ¿no? Graciani se agota su ofensiva, a pesar de invadir Egipto, llegar hasta Sidi Barrani, aclaremos lo tanto, es claro, estamos hablando para los espectadores de dos teatros de operaciones distintos. Etiopía, el norte de África, pero estamos hablando de teatro de operaciones África en general avanza, con dos subteatros de operaciones. No, porque el plan macro italiano, entiendo, era el siguiente. Poder unir el África del Norte con el África Oriental. Claro. Había que tomar Egipto y Sudán. Lo que eran palabras mayores. Y lo que hace Graciani se limita a llegar y a penetrar hasta Sidi el Barrani en la frontera egipcia y no puede ser una retirada difícil. Pero porque no se puede. Y una de las razones fue la guerra de Grecia, de que él no podía recibir suficiente abastecimiento cuando simultáneamente, estamos hablando de fines del 40, ¿no? Simultáneamente las cosas en Grecia no le andaban bien. Entonces, como que dice la sábana corta, no podían. Había un problema de armamento y sobre todo de tanques. Los tanques italianos se les llamaban lata de sardinas. No me acuerdo qué marca, Ansaldo. Los tanques Ansaldo eran un desastre, el Matilda lo destruía, mucho más fuerte el tanque británico que el italiano. Y Graziani pidió por favor, porque Graziani sustituye a Balbo, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando sustituye a Balbo, pide Graziani que por favor no llegue a la ofensiva sobre Egipto porque va a fracasar. Cuenta la gente que tiene y va y habla con el mariscal, con Badoglio y hasta con Mussolini mismo. Y Mussolini da la orden terminante de que hay que atacar Egipto. Graziani evalúa con su Estado Mayor y se mete. Y sí, por supuesto, el ataque rápido logró la toma de Solum y de Sidi Barrani. Hasta Sidi Barrani, es decir, consolidaron allí. Entraron en Egipto y avanzaron hasta Sidi Barrani, que es Egipto. Sidi Barrani, y no llegaron a Marsamatruj. ¿Por qué? Porque viene la ofensiva con los Matilda y en realidad... Wavell, que hizo la gran ofensiva, ya lo despegaron del frente de Etiopía y lo mandaron allí. Era el comandante militar, el comandante de Sudán y de Egipto, ¿no? Entonces, es decir, el contraataque inglés se frena en rigor de verdad porque el ejército italiano cae como un castillo de naipes, se frena solamente por dos cuestiones. Primero, por la necesidad de trasladar las tropas a Grecia cuando entran los alemanes en los Balcanes, primero. Y segundo, por la llegada, del hombre que después nos va a dar que hablar, que es el general Erwin Rommel, comandante de un grupo de ejército que se llama... Tienen que trasladar las dos mejores divisiones, las neozelandesas y la australiana. Tienen que trasladarlas. Un comentario importante, porque sí, me parece que no lo estamos omitiendo. Graziani, en efecto, por el norte de África, siguiendo la línea de costa, porque el interior era desértico y con malas comunicaciones, llega hasta la frontera de Egipto, hasta Sidi Barrani. Sí. Pero ahí es cuando recibe la contraofensiva.
la contraofensiva de Babel, ahí Italia, él tiene que ir replegándose a lo largo, va perdiendo todas las costas del norte, desde Tobruk hasta Bengasi y todo, y la Italia pierde la Cirenaica, pierde la mitad de Libia, es decir, toda la parte esa. Entonces, el cuadro de situación que quedaba de Italia en África era bastante comprometido. El África Oriental Italiana, aislada, agotando sus recursos, después de haber intentado una ofensiva de ataque previo, pero luego replegada. Estamos hablando fines del 40. ¿Sí? El ejército de Graziani retrocedido hasta el Agueila, hasta el límite de la Cirenaica. Y el conflicto con Grecia, que no avanzaba. Digamos el balance, el cuadro de situación, lo que sería a diciembre del 40, porque la clave de lo que uno está haciendo es tratar de respetar la regla histórica de que los hechos se analizan de acuerdo al contexto de su tiempo, ¿no? Porque después a posteriori cantamos, como decís vos, con el diario del lunes lo contamos, pero en ese momento había que tomar decisiones e Italia estaba comprometida como para no poder. En ese momento Hitler se da cuenta de que la guerra sigue con Inglaterra, fin del 40. Por eso ofrece, y esta vez Mussolini, que antes lo había rechazado, acepta la ayuda. Y ahí cambia el panorama, la situación en el Mediterráneo y los Balcanes. Yo quisiera ir por el tiempo a la cuestión naval. Sí. ¿No? Sí, ¿Me dejas agregar no sé una si palabra en este nada segundo más? Bloque tenemos tiempo todavía. No sé, creo que sí. La reflexión esta. Es decir, mientras hemos dicho, y creo que estamos los tres de acuerdo, en que la guerra de Albania, el conflicto entre Albania y Grecia, es un error grave del gobierno italiano, en cambio la defensa de Libia y el intento de unirla con Etiopía es una necesidad inexorable del gobierno italiano. Es decir, con fracaso o sin fracaso, la ofensiva de Libia los italianos la tenían que hacer más tarde o más temprano, porque eso sí era vital, porque se lo iban a sacar. En cambio, la de Albania era crear un conflicto con Grecia. Además, creo que el error que hay en Albania no lo hay en el norte de África, salvo en el tema de la tropa y del armamento. Además, un triunfo en Egipto permitiría un levantamiento panárabe. Ellos también estaban confiando. Eso, claro, pero eso estaban confiando en el caso que las cosas hubiesen pero, ido digamos, muy bien. Sí, pero ya estaba el terreno. Estaba el terreno. Ahora estaba... después vamos a escuchar, le voy a contar, porque yo vi cosas allá potencialmente muy curiosas. ¿No? A ver si, no sé si en este bloque todavía ya estamos terminando, tiempo. Después vamos este al próximo, claro, el tema naval. El próximo. No, lo del tema naval es importante porque... es claro, como que... Pero estamos terminando no solo el bloque, este es el tercero, ¿no? No, este es el segundo bloque. Ah, el segundo bloque, sí. Por eso digo, si tenemos tiempo ahora, si no, dejamos todo el grupo. Lo dejamos para el otro bloque. Vos ibas a decir algo respecto del levantamiento posible panárabe. Ah, no, eso claro, sí. Bueno, se empieza a gestar allí, evidentemente, porque cuando están los dos... Usted cualquiera puede ver los documentales de época... Y van a ver que en las tiendas de los beduinos, no se olviden que hubo una cantidad enorme de voluntarios beduinos y árabes, en las tiendas, no hay que olvidarse que estamos hablando de pueblos iconoclastas que no ponen representaciones humanas, estaban las fotos de Rommel y de Hitler y de Mussolini en las tiendas. Eso por un lado. Y después, claro, naturalmente había conectado esto de conectarlo con Irán y con Irak, que se estaban moviendo las cosas ahí. Sí, había una intención de hacer un levantamiento árabe, ¿no es cierto? Estaba el gran mufti de Jerusalén. Todo eso se empezó a gestar precisamente en ese año, con la guerra en los Balcanes, con la campaña en los Balcanes y la guerra del norte de África. Ahí se gestó. Y las fotos esas que yo estoy diciendo son de 1942. Seguro están en los noticieros. Y si uno va hoy, o por lo menos cuando yo fui hace muchos años, a visitar esa zona de Egipto, del norte de Egipto y de Libia, uno encuentra en esos lados que en el Alamein, el Museo del Alamein, es un museo en realidad de homenaje a Rommel, es un museo Rommel. Si uno va al lugar, el lugar, hay otro pequeño museo ahí en Mazamatruj, es en el búnker de Rommel. Es decir, evidentemente los egipcios estaban
con el eje no hay ninguna duda. Bueno, el tema tuyo, Naval, no sé, conviene mencionarlo. Ahora concluimos el bloque. Concluimos el segundo bloque ahora, sí. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 6170 4538. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TeleB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, volviendo al teatro de operaciones del Mediterráneo, del punto de vista naval, Italia era una potencia. Era la quinta potencia naval del mundo por tonelaje de buques de guerra, que eran además muy buenos. Tenía 6 acorazados, 2 de ellos muy modernos, el Littorio y el Vittorio Veneto, y uno en construcción, el Roma. 7 cruceros pesados, 12 ligeros, 40 destructores y 117 submarinos. Los ingleses tenían 3 acorazados viejos, de la Primera Guerra, 3 cruceros pesados, 4 ligeros, estamos diciendo al momento que Italia entra en guerra, ¿no? 31 destructores, 8 submarinos, pero tenían un portaaviones. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? La entronización del arma aérea como un elemento decisivo. Uh-huh. Antes que en la Guerra del Pacífico, que lo vamos a ver más detallado, es en el Mediterráneo donde se demuestra la importancia de un portaaviones. Uh-huh. Mussolini decía que Italia era en sí un portaaviones, claro, por su ubicación geográfica, pero eso hizo que quedara en el limbo el portaaviones Aquila, que nunca entró en servicio. ¿Qué pasaba? Los ingleses tenían un gran almirante, Cunningham. Cunningham era un hombre de iniciativa propia y además la Royal Navy tenía desde la época de Nelson el tema de la libertad de movimientos. La Marina italiana, que estaba Campioni y Aquino, los almirantes principales, estaban sujetos a Supermarina. Supermarina en Roma era la que controlaba absolutamente todo. Entonces, y superaéreo, digamos, tenía la aviación, Estado Mayor Naval. El Estado Mayor Naval. Tenía la aviación naval incluso, digamos, o encargado de operaciones navales, de la red aeronáutica, todo pasaba por la superaéreo. Y entonces había un conflicto entre las dos jurisdicciones.
y no se ponían de acuerdo. Eso llevó muchas veces a la derrota, porque claro, al no tener una operatividad conjunta, de aviación y marina, muchas veces había un desfasaje que era aprovechado por la superioridad táctica y de maniobra británica. No obstante, hubo algunas batallas como Punta Stilo, que fue el 9 de julio del 40, en donde hay una batalla indecisa, donde hay un fuego de acorazados, digamos, cruzados, pero siempre el tema era la presencia de un portaaviones que podía desequilibrar, aunque sea uno solo viejo, como era el Hermes, que venía de la, digamos, una previa, habían puesto una cubierta de vuelo a una unidad, un crucero pesado de la Primera Guerra, ¿no? Y luego se abre la campaña de Grecia y la Marina italiana tiene que empezar a hacer una, digamos, una lucha de convoyes. Aquí está el tema de Malta. Al principio Mussolini quiere una intervención sobre Malta, pero considera que no hay fuerzas suficientes y después que no hay una necesidad porque los ingleses están tan ocupados en los Balcanes y tan lejos en las bases de Alejandría y de Gibraltar, que el Mediterráneo central no tendría tanta importancia de momento. Un funesto error de apreciación. Sí, por supuesto, Malta está en el medio. Y aparte que entiendo que había un compromiso italiano con Alemania de que ingresada Italia en la guerra, no sé si había un tiempo en el cual Italia se comprometía a ocupar Malta, que después fue cambiado por eso que vos decís, por neutralizarla, que después incluso los alemanes mandan una flota con Richthofen, algo así. Sí, sí, para una flota aérea para bombardear. Sí, pero no es lo mismo. Mientras pero lo pudieron neutralizar, italiano. Sí, había ataques también, sobre Malta, sobre el aeropuerto, sí. El tema del portaaviones es fundamental porque el primer gran ataque británico y la primera, dice Churchill, buena noticia de la guerra fue la destrucción, aunque sea momentánea, de una parte de la flota italiana en el puerto de Tarento, que era el más importante junto con La Spezia que tenía Italia. Allí tenían 21 casamatas de artillería antiaérea y 86 globos, pero ¿qué pasa? Las redes... Los ingleses sabían mucho por el servicio de espionaje, pero además por la enorme capacidad de los aviones de observación que fotografiaban continuamente, sin ser prácticamente molestados. Aquí tenemos que tener en cuenta que una red, digamos, antitorpedos va hasta los 10 metros, y los ingleses habían graduado los torpedos, así que sabían todo, a 10.6 metros, entonces... podía pasar debajo de las redes y alcanzar los acorazados surtos en el puerto. Estaban todas las... En Taranto. Con el portaaviones Ilustrios y 11 aviones, Swordfish, viejos, biplanos, atacan de noche y consiguen el hundimiento de un acorazado y la inmovilización de otro. ¿No? Sí, en el Cavour, Littorio y Duilio. ¿No? El Littorio, 6 meses en reparación y el Duilio, 6 meses en reparación. Claro. En guerra naval no importa tanto hundir o destruir, sino dejar fuera de combate. Quiere decir que si tienes 6 acorazados, la mitad de los acorazados estaban fuera de combate. Sí. Eso cambia totalmente el equilibrio en el Mediterráneo. Porque es una plancha flotante, ¿no? Es claro, un pedazo de fierro flotante, no es lo mismo. A pesar de ser muy, muy superiores los 2 acorazados modernos, italianos, en velocidad, en armamento y todo, estaban... Quedaba uno, el Vittorio Veneto. Claro, la función italiana dentro de la estrategia del eje que no estaba coordinada justamente en el Mediterráneo era que Italia garantizase bloquear el Mediterráneo, de tal manera que el Mediterráneo central, tanto por la Marina como por la aviación italiana, tenía que ser neutralizado para impedir la conexión entre Egipto, Suez, y la entrada de Gibraltar. Y desgraciadamente ese es el punto que no se podía cubrir para el mando italiano, ¿no? Efectivamente, sí. Y después está el bombardeo de Génova, ¿no? El 9 de febrero, con los viejos acorazados, bombardean los muelles, quiere decir que casi impunemente después de Taranto podían actuar. ¿Sí? Esto me toca de cerca porque una tía segunda, una prima hermana de mi padre, que vos conociste, Cecilia, en Sicilia, allá en Italia, me contó que como vivían en las afueras de Milán, la familia, para protegerla,
la lleva a Génova y de repente dice que fue un huracán de fuego, un huracán de fuego que alcanza la ciudad también, no era solamente un objetivo militar, los muelles. Lo que pasa es que ahí se genera un tema sumamente conflictivo y que habría muchísimo para hablar, que es Gibraltar y la toma o no de Gibraltar. Porque eso, ¿cuándo fue? Creo que en octubre del 40 Hitler baja a Francia para entrevistarse en Montoir con Petain. En realidad la reunión con Petain fue más fructífera que la reunión que después al día siguiente tiene con Franco en Hendaya. ¿Por qué? Porque he sabido que Franco hizo lo posible y lo imposible para no comprometer la entrada de España en la guerra. Que tenía su justificación, porque en definitiva Franco defendía el interés de España. Y después de 3 años de sangrienta guerra civil, pensar en que iba a involucrarse en la guerra. Pero uno de los objetivos principales de esa oferta de incorporarse a la guerra, ¿no?, era la contracara de que los alemanes ofrecían la Operación Félix, la conquista de Gibraltar, que hubiera sido decisoria porque cerrado el grifo, era lo que Hitler decía, la necesidad, el Estado alemán, el Estado Mayor alemán, la Wehrmacht, mantenía el criterio de la necesidad de cerrar el Mediterráneo. Ellos hablaban así, cerrar el Mediterráneo. Y el cierre del Mediterráneo que podían conseguir era Gibraltar, no tenían otra. No, el tema, Carrero Branco, que era capitán, era el principal asesor naval de Franco, le dice: está todo muy bien, pero perdemos Canarias, nos atacan la parte industrial de País Vasco, y esperemos que los ítalos germanos tomen Alejandría. Entonces ahí, Gibraltar cae en 3 días, un apoyo alemán. Carrero Branco dice, primero Alejandría, dice, generalísimo, no intervengamos nosotros hasta que cierren el otro extremo. Ahí enseguida así que entonces cerrás entonces 5 o 8 minutos está no, pero esto para intercambiar nuestras ideas, simplemente esto, el rol que tuvo el no tomar Gibraltar, que por un lado estaba justificado por España, que España no podía correr el riesgo de embarcarse en algo tan riesgoso como eso después de haber pasado 3 años de sangrienta guerra civil, ¿no? Y que frustró el hecho de que Italia no pudiese cumplir con su rol de neutralizar el Mediterráneo central. Eso fue lo que incluso convoyes británicos, que debidamente custodiados y apoyados por la RAF, podían transitar a lo largo del Mediterráneo. A pesar del bloqueo que pusieron los italianos, en este caso la décima más estuvo ahí torpedeando y demás a los barcos, y después estaba en aguas no jurisdiccionales españolas. Y la aviación alemana que después interviene como apoyo. No sé, lo que hizo de Hendaya, no solamente en Hendaya, porque hubo varios intentos de los alemanes, primero por Serrano Suñer y después dos viajes, el del almirante Dönitz a España, porque la operación también iba a ser naval, porque Franco decía que no podían pasar tropas alemanas por el territorio español, que eso podía provocar un problema gravísimo, que había no había armas, y que operativo naval, para eso fue Dönitz, y después Hess, para tratar de convencerlo personalmente. Ni con Hess ni con Dönitz se logró. Bueno, eso, porque era evidente que no se podía. Era total, otra estrategia, España no podía. Una cosa para cerrar a los espectadores. Con esto nosotros pretendimos en este programa llegar hasta lo que sería fines del año 40, cómo era el panorama que se presentaba ya ahora en el Teatro del Mediterráneo, con Italia en guerra, con los problemas continentales en Grecia en principio, en África, y el repliegue de la comprometida posición italiana.
En el próximo programa lo que esperamos es continuar este tema de África y el tema balcánico, fundamentalmente. Muy bien, será hasta la próxima.